Si tuvieras que darle un mensaje a los jóvenes de la UP, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje de despedida de esta pequeña charla? ¿De despedida o de cierre? Si quieres, más que despedida. Yo les diría que se obsesionen mucho por ver lo que pasa en el mundo, por ver lo que se hizo, lo que hizo la historia, lo que hizo el hombre en su historia, por ver qué pasa en la sociedad, por ver qué pasa en el arte, por ver qué pasa en la cultura, porque se cuestionen cosas, porque no descansen, digamos que descansen el cuerpo y el alma, pero hay una inquietud que tiene que estar viva, ¿no? Como mi consejo es que nada, que le pongan mucha garra, que abran bien los ojos, que tomen toda la sopa que puedan, que aprendan. Se puede ser un emprendedor, pero primero viste, hay que nutrirse del mundo. Si vos el emprendimiento lo atás, es como un barrilete. Vos tenés que hacer que el barrilete vuele y que esté en el cielo, en el firmamento. Vos tenés que estar agarrado y te tenés que mover y tenés que dejar que el barrilete, vos sos el que armaste el barrilete, el que hizo volar el barrilete, el que le dio vuelo hasta donde te da el hilo y hasta donde te dan tus propias limitaciones, que todos las tenemos. Pero después, con ese barrilete en la mano y tu yo y la cosa yoica, no desde el ego, sino Desde el cuerpo, desde el ¿no? cuerpo, desde el alma y desde el corazón y desde el cerebro, como ir a donde ese barrilete te lleve, porque ese barrilete en realidad es como tu satélite, es como tu luz, es como tu faro, es como tu guía, como eso que te ayudó a irte más allá, ¿no? Entonces, ahí hay que emprender, ¿viste? Para levantar el barrilete cada día.